Thank you very much. En primer término, I will speak in Spanish a little bit, then I speak in English. Anybody doesn't speak Spanish? Everybody speaks Spanish. Español si no tiene inconveniente. Agradecer mucho la invitación. Harley, thank you very much for this nice opportunity you're giving us to be at this important university. Muchas gracias a todos los que nos hacen favor de acompañar esta tarde. Decirles que desde hace un par de semanas buscamos la oportunidad de poder estar en la universidad, una universidad tan prestigiada como esta, para platicarles un poquito del contexto nacional, un poquito más a fondo de los temas de mi estado. A mí cuando me preguntan de cuestiones nacionales, particularmente las difíciles, yo les digo que yo soy experto, pero de Palmillas para Querétaro, es en mi territorio. Entonces, de mi territorio lo que quieran, pero podemos platicar un poquito de qué está pasando en el escenario nacional y cómo los estados estamos aprovechando estas ventajas competitivas que algunas regiones no tienen precisamente para poder sacar adelante a nuestra entidad. Decirles que el estado de Querétaro, yo he sido gobernador del estado de Querétaro por un poquito más de 5 años. Yo termino mi periodo en octubre de este año, 1 de octubre, dejo la administración. Y a lo largo de estos 5 años hemos podido aplicar no solamente cosas que ofrecimos en campaña, sino algunas otras cosas que hemos aprendido que los mexicanos y que los queretanos quieren. Los estados son seres vivos que van adecuando sus necesidades conforme van pasando las cosas y va pasando el tiempo. Entonces, Querétaro en muy pocos años ha dejado de ser un estado con una gran perspectiva de crecimiento económico, a ser un estado muy consolidado con algo que es muy importante. Yo siempre les digo que más allá de las cifras, más allá de los datos, más allá del blanco y negro de cuánto creciste, cuántos empleos generaste, de los datos económicos y datos de seguridad, me parece que el dato más importante que ha logrado Querétaro en los últimos años ha sido el prestigio. El prestigio, jóvenes, es lo más difícil de lograr y es lo más fácil de perder. Pero cuando logras tener prestigio, logras tener un lugar en la mesa de las buenas discusiones. Para nosotros lo más importante que debemos de cuidar de Querétaro es eso, el prestigio logrado. Hoy tenemos muchas personas que están yendo a Querétaro a buscar oportunidades de negocio. Muchas personas que sufren circunstancias que tienen que ver con el crimen, con la violencia, van a Querétaro porque somos uno de los 3 estados más seguros a nivel nacional. Van a Querétaro porque Querétaro significa un estado bien localizado, un estado con buena movilidad, un estado con buena infraestructura, un estado que hoy en día es la economía más estable a nivel nacional. Querétaro ha crecido 5.5% promedio desde el Tratado de Libre Comercio para acá. Yo les digo que Querétaro es un ejemplo de que NAFTA works, porque ha crecido mucho sus exportaciones, la calidad de vida de su gente, y por otra parte, el ingreso per cápita de la sociedad, que al final del camino es el bottom line de lo que todos los gobernantes queremos, es generar calidad de vida. A mí siempre me dicen que ¿qué significa ser gobernador y qué significa gobernar? Yo siempre les digo lo mismo. Gobernar significa una gran distinción, pero al final del camino la gente te juzga únicamente por un concepto. ¿Vivo hoy mejor de lo que vivía hace 6 años? ¿Sí o no? Sin excusas ni pretextos, porque todos los gobernantes tenemos retos. Seguramente el que estuvo antes que yo tenía retos, seguramente retos económicos, sociales, de seguridad, y yo he tenido los míos. Entonces, con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos, debemos garantizarle a nuestra gente que cada vez viva mejor. Sí les puedo decir que al principio de la administración tomamos varios retos que fueron muy interesantes. Uno de los más interesantes tuvo que ver con la parte económica. ¿Qué es lo que un gobernante le tiene que dar a su gente inmediatamente después de que toma posesión? Confianza. Confianza. O sea, la gente tiene que decir: estas acciones que se están tomando, estas acciones que se están llevando a cabo por parte del gobierno, me hacen ratificar que no me equivoqué. Entonces, tienes que dar confianza.
Nosotros desarrollamos un modelo económico que tiene tres grandes vertientes y que operan hasta la fecha. Probablemente no con la misma intensidad que al principio, porque al principio, digamos, eran las grandes políticas económicas, hoy ya es la consolidación de esas políticas económicas. Con tres grandes vertientes. La primera, economía familiar. El objetivo del gobierno es la economía familiar. No queremos un Estado rico con familias pobres, queremos un Estado progresista con familias que cada vez tengan más dinero en los bolsillos. Primer concepto. Segundo concepto, tuvo que ver con desarrollo de proveeduría local. ¿Cómo le hacemos para que esos, cuando el TLC fue firmado, teníamos 60 mil millones de dólares en exportaciones nacionales? No solamente de crédito, nacional, 60 mil. Hoy tenemos 370 mil millones de dólares. Ese ingreso adicional, para que se refleje en la economía de los mexicanos, necesita llevar un ingrediente, valor agregado. Porque si no, nada más es mercancía que viene y va de Canadá, Estados Unidos a México, se ensambla en México y se exporta. Necesitamos cada vez incrementarle más valor a los productos que nosotros hacemos. Hoy tenemos una integración cercana al 30%, queremos elevarla al 60%, y ahí veremos un impacto importante en la economía de los mexicanos. Entonces, nos dedicamos a buscar proveeduría local. Que aquellas cuestiones que estamos importando o que estábamos importando las pudiéramos procesar o producir en nuestra cadena de acondicionamiento de proveeduría local entre el valor final del producto terminado. Fue la segunda gran vertiente. Tercer gran vertiente del gobierno del Estado, infraestructura. Cortamos gastos, promovimos para que el gobierno gastara menos, ahorrara más y fuera más efectivo. ¿Qué nos generó eso? Que hoy en día, durante 5 años, cada año, hemos invertido 16% de nuestro presupuesto en infraestructura. ¿Es mucho o es poco? El promedio, jóvenes, es 7%, entre el 5 y el 7%. Nosotros invertimos el 16% en infraestructura. Eso se traduce en caminos, en puentes, en escuelas, en universidades. Se traduce en mejor capacitación a nuestros cuerpos policíacos, entre otras cosas. Parques, progreso. En vez de gastar en el payroll, en vez de gastar en la burocracia, gastas en infraestructura, que no es un gasto, es una gran inversión. La primera medida que hicimos mandó un mensaje muy positivo. ¿Cuál fue la primera medida de gran impacto? Eliminamos el impuesto a la tenencia vehicular. Hoy, viéndolo hacia atrás, pues parece que fue sencillo, sí, nada más que tardamos 40 años en hacerlo. El eliminarlo, jóvenes, no solamente significó confianza, logramos algo que fue muy importante y me parece que persigue al Estado hasta la fecha. Logramos liderazgo. Querétaro se puso en las buenas noticias. Hicimos 8 columnas positivas. Hace mucho que no se veía eso. 8 columnas positivas en todos los periódicos de circulación nacional. Querétaro elimina la tenencia. Pero también mandamos un mensaje muy poderoso a las familias. Se preocupan por la economía de las familias queretanas. Y con eso empezamos a construir un liderazgo muy importante a nivel nacional, que reitero, hoy tiene a Querétaro en lugares especiales. Cuando hablamos de industria automotriz, somos el principal proveedor de la industria automotriz a nivel nacional. Tenemos 300 empresas, generamos casi 50 mil empleos. La industria automotriz es el número uno en generación de ingresos para nuestro Estado, el 10% del Producto Interno Bruto. Ahora que estuvimos aquí estos días en Los Ángeles y San Francisco y en esta locación, hemos ido a algunas empresas automotrices y aeronáuticas, ahorita les platico un poco. Pero en todas conocen a Querétaro, el principal proveedor. Producimos el 15% de la proveeduría nacional de autopartes. Cuando vamos y hablamos de la industria aeronáutica, Querétaro está presente, chiquito y pequeño, pero creciendo. Hace 10 años había 2 empresas con 100 millones de dólares de inversión. Hoy hay 80 empresas con 1.500 millones de dólares de inversión. Hoy en Querétaro se está construyendo un avión impensable hace 10 años. Hoy en Querétaro tenemos una universidad aeronáutica única en el mundo. Hicimos un joint venture con Francia para hacer un centro de capacitación entre ambos países y desarrollar tecnologías
materiales compuestos para empresas tan importantes como es el caso de Safran. Es decir, hoy estamos en el marco y en el contexto nacional. Hoy tenemos grandes aliados, como es el caso de José Hernández, que está aquí con nosotros, el segundo astronauta mexicano, que es un orgullo para nosotros. Tú deberías estar aquí y yo debería estar allá, porque tu vida sin duda alguna es más interesante que la mía, porque es una vida de lucha, de progreso, de no derrota. Me parece que eso es lo que les tenemos que inculcar a los jóvenes, de no derrota. No hay un no que valga, pero ahorita les platicas. Y estamos desarrollando nuevas áreas en las cuales México sin duda alguna se tiene que significar. ¿Qué nuevas áreas tenemos? En el estado de Querétaro estamos desarrollando un clúster médico, la ciudad de la salud. Queremos atraer la salud hacia Querétaro bajo un lema: Here you come to heal. Aquí te vienes a sanar. México no es solamente lo que a veces vemos en noticias. México es buena noticia. Tenemos regiones súper prósperas. Yo cuando hablo y les digo que en Querétaro tenemos niveles de violencia similares a los de Montreal, así de bajos, o a los de algunos estados en los Estados Unidos, mucha gente no lo cree. Porque lo que percibe o lo que ve a veces es pura cosa mala. Tenemos cosas espectaculares. Tenemos cultura, tenemos arte, tenemos competitividad de nuestra gente, tenemos capacidad creativa, tenemos cosas extraordinarias. A veces nada más queremos ver ciertas cosas, pero tenemos cosas muy buenas. Y Querétaro es un ejemplo. Perdón que lo diga casi en primera persona porque yo soy de ahí. Querétaro es un ejemplo del México que sí queremos, ese México próspero, ese México que nuestra gente representa, que los cónsules hablan, agradezco mucho su presencia, señor cónsul, hablan en los foros internacionales sobre ese México que sí queremos. Hay otro México que también queremos cambiar. Pero jóvenes, las cosas buenas no suceden solas. A veces creemos que es cosa del ambiente, o que las cosas se dan de manera natural. Las cosas se tienen que planear, las cosas se tienen que defender, se tienen que percibir, se tienen que conceptualizar para que salgan bien. Cuando vamos a la ciudad, ahora que estuvimos aquí o que estamos aquí en San Francisco, y vemos las avenidas ordenadas, paz y armonía en la ciudad, en las calles, pues esto es fruto del trabajo de gente que así lo concibe y así lo trabaja y así lo planeó. Ayer, ¿no? Hace 100 años. Yo y ustedes y nosotros podemos hacer uso de esa buena ciudad que alberga esperanzas para millones y millones de personas. Entonces, si quieren, aquí la dejo un poquito, la plática inicial. Se aceptan todo tipo de preguntas. Finalmente, decirles nada más un concepto. Para nosotros venir a las universidades es algo muy importante, porque nos permite expresar lo que también se vive allá y cómo los vemos a ustedes aquí, como activos importantísimos de México para que después regresen a sembrar a nuestro país. Hoy tenemos 14,000 jóvenes que están preparándose en universidades y en escuelas de los Estados Unidos, community colleges, universidades, en fin, 14,000. Y tenemos nada más 7,000 americanos en México. Hay países como Corea, que tiene 120,000 jóvenes estudiando en los Estados Unidos. Así México no puede competir. ¿Cuál es el objetivo de México tener y Estados Unidos tener 100,000 jóvenes cruzados entre ambos países, biculturales, reconociendo lo bueno que tenemos cada uno de nosotros? No uno es el malo y el otro es el bueno. No uno es el que le provee las drogas y el otro es el que le provee las armas. Los dos son buenos. Y si nos juntamos y aceptamos nuestro potencial entre ambas naciones, seremos mejores. Yo creo que hace muchos años, un grupo de personas tuvieron la gran visión de hacer un tratado comercial. Para mi gusto, positivo. Mejorable, como todo en la vida, pero positivo. Que ha incrementado el comercio entre Estados Unidos y México, por hablar nada más de estos dos países, de manera notable. Que nos ha hecho evidenciar lo bueno y lo malo de ambos, pero que también nos ha hecho ver el potencial que podemos lograr si juntos nos juntamos para que en base a este gran potencial y a las cosas positivas podamos construir mejores naciones. Muchas gracias.
Vamos a ponerles un video. If you don't mind, we'd like to play a video that it was supposed to play before I started to speak. But if you don't mind, we'll do it anyway. It's just 3 minutes. You mind? Perfect. Not at all. Time for questions, to be able to have as many questions as possible. We'd ask you to keep it brief, and please ask the question in the language you're most comfortable with. Any questions or comments? Yes. Muchas gracias. Mi nombre es Aldo Tudela, estudiante de la maestría en planeación urbana. Una pregunta que tenía es acerca del crecimiento que se ve en Querétaro en el verano pasado, y me sorprendió, está creciendo mucho. Es bueno saber eso, pero también me gustaría saber un poco el plan a gran escala, el plan maestro, ¿no?, de crecimiento. He notado que muchas de las inversiones son hacia el automóvil, y bueno, eso para una región metropolitana pues no es el paso más deseado, ¿no? Quería ver si podrían platicar un poco más acerca de inversión en transporte público, bicicletas, movilidad no motorizada. Okay. Con mucho gusto. Muy interesante. Es uno de los grandes retos que tenemos en Querétaro. Déjenme darles algunos números. La economía, como ya mencioné, crece al 5.5% anual. Digamos, de manera sólida en los últimos 20, 21 años. Eso te trae cosas buenas, pero también te trae retos importantes. ¿Cuáles son los retos importantes? Que más empresas y más personas quieran tomar provecho de ese crecimiento económico que está bien. Hay otro ingrediente, no solamente el económico, sino también el de seguridad y el de calidad de vida. Somos, como mencioné, los 3 o 5 estados, dependiendo cómo se mida, más seguros de México, y somos el primer estado con mejor calidad de vida a nivel nacional. Y entonces eso lo hace muy atractivo para que la gente quiera irse a vivir a Querétaro. Estamos recibiendo mucha gente del norte. Nuestro mercado tradicional de migración es el norte del Distrito Federal, particularmente Satélite, todas esas zonas. Tiene una tendencia, particularmente los matrimonios jóvenes, se quieren ir a vivir a Querétaro. Y eso es positivo en términos económicos. Querétaro pasó en los años 80, particularmente después del gran temblor, pasó a ser un gran receptor de esas personas que no les gustó lo que vivieron en el 85 y se fueron a vivir a Querétaro. Pero pasamos de ser un estado conservador en los 70s, 80s, a un estado receptor de dinero, digamos, de inversiones y de gente que tenía otra idea, otra imaginación, otra forma de pensar. Por eso Querétaro es tan progresista. Querétaro es tierra de migrantes, como es los Estados Unidos. Y entonces lo que sucede cuando eres tierra de migrantes es que tomas lo mejor de toda la gente que está llegando. Y por eso ha sido tan progresista. Entonces, tenemos un municipio como es Corregidora, que en 10 años duplicó su población, que hoy crece al 6% por año.
es metropolitana. Cuando la población nacional crece al 2.1, más o menos, Corregidora crece al 6, ha crecido al 6.5. El Marqués, que es el otro municipio metropolitano, crece al 5.5. Y Querétaro, la ciudad de Querétaro, el municipio de Querétaro, crece casi al 3%, 2.7%. Entonces, eso te habla del reto que estamos teniendo en materia del atractivo de la gente que está llegando. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer un alto en el camino y entonces planear el crecimiento a futuro. No nada más tu periodo, sino 20, 25 años. Lo primero que hicimos fue, juntamos una mesa de expertos, hicimos un plan metropolitano, modificamos el código urbano para que no se pudieran permitir ciertas cosas que se venían dando de manera natural. Y lo que hicimos fue sustituir lo urgente por lo importante. Hacia dónde tiene que crecer Querétaro para que la gente conserve lo más valioso. Lo que les decía, el bottom line es calidad de vida. ¿Cómo vivo hoy? Y el cómo vivo hoy tiene que ver con seguridad, tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con educación, tiene que ver con oportunidades. Entonces modificamos el código urbano y empezamos a invertir esta infraestructura a la que hacía mención, este 16% de infraestructura o del presupuesto, hacia esos municipios. Para Querétaro es el municipio Colón, el municipio del Marqués, por supuesto robustecer la economía de Querétaro y algunas otras regiones que también se merecen tener inversión. Y también empezamos a integrar conceptos que tienen que ver con movilidad. Modificamos, por ejemplo, el tema de los camiones, que ha sido un tema súper complicado. Porque llegas a romper paradigmas. Digamos, el servicio de transporte colectivo en Querétaro moviliza a diario 650 mil personas. El sistema de transporte colectivo recorre diario 230 mil kilómetros. Diario. Y entonces teníamos que poner de acuerdo a las firmas de transporte, 11 firmas de transporte, para que en un esfuerzo colectivo le dieran servicio a la gente como el principal ingrediente de su trabajo. Y el principal ingrediente es la gente, no su utilidad. Y eso ha sido muy complicado, porque entonces hay temas políticos, hay temas económicos, es muy difícil, pero ahí vamos poco a poquito. Ya modernizamos aproximadamente el 40% de la flota, metimos tarjetas de prepago, que puede sonar muy fácil, pero poner de acuerdo a la gente es muy difícil. Tienes que utilizar una palanca milenaria que se llama política, y para hacerlo pues tienes que tener toda la paciencia del mundo para que por tratar de componer una cosa no se te descomponga, ¿no? Hemos empezado con una red de ciclovías. Hemos decretado zonas naturales protegidas muy cercanas a la ciudad para que la calidad del aire se mantenga durante mucho tiempo. En fin, son varias medidas, no es solamente una, es un cóctel de medidas que tiene que ver con la planeación a futuro. Déjenme darles otro dato. Hace un par de años, yo les puedo hablar de 10 años, se dejaron de construir escuelas primarias porque la curva poblacional impactaba en la secundaria. No tenemos una cobertura de primaria del 100%. Entonces, la curva poblacional, la presión poblacional estaba en las secundarias. En los últimos años volvimos a construir escuelas primarias por toda la gente que está llegando al pueblo. Entonces, no es solamente el crecimiento propio, sino también la migración que impacta y que reta a la autoridad. Ok, gracias. Yes. Buenas tardes, gobernador. Mi nombre es Javier González. Yo trabajo aquí en la Universidad de Berkeley. ¿Qué podemos hacer nosotros los mexicanos, las mexicanas que vivimos aquí, que hicimos nuestra vida aquí, trabajamos aquí para ayudar a México? No solo económicamente, pero políticamente. Hace poquito fui a Harvard. Me fascina ir a las universidades. Y platiqué con un grupo de jóvenes y una jovencita me hacía la misma pregunta. Me decía, ¿cómo podemos ayudar a México? Ella es mexicoamericana, nació en los Estados Unidos, pero quiere igual a México. Y ella estudia ciencias políticas. Y yo le dije, ¿tú escribes en algún medio? Y me dijo, no, pero me gustaría. Y dije, yo creo que ustedes, le dije, yo creo que pueden ayudar escribiendo ideas positivas con respecto a cuestiones importantes que México tiene que hacer.
abonar en cuestiones, reitero, en cuestiones positivas para el México que queremos. Es decir, lo malo, ahí está, probablemente sea evidente, pero hablar tanto de lo malo genera un círculo malo. Hay muchas cosas buenas que debemos de hacer, o cosas buenas que tenemos, en las que nos debemos de fijar. Proyectos de becas. ¿Usted es profesor? No, yo soy jefe de recursos humanos, pero yo nací aquí, hice mi vida aquí y queremos a México, ¿verdad? Por ejemplo, cosas que han funcionado en los Estados Unidos que nosotros podemos adoptar. Cuestiones como las que preguntaba el joven, que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con el medio ambiente. Cuestiones propositivas que debemos adoptar y debemos de seguir para construir cosas en el presente y en el futuro. Escribir, recomendar, conminar a los jóvenes también que están aquí, muchos mexicanos sin duda alguna, cubrirlos con un halo positivo con respecto a su país. No todo nos gusta. Lo que ustedes ven, jóvenes, también lo vemos nosotros. Probablemente con otra responsabilidad, pero es el mismo México. Pero a ese mismo México tenemos que dedicarnos para quitarle lo malo, para introducirle lo bueno. Ustedes aquí están en una de las mejores universidades del mundo, en políticas públicas, en economía, en muchísimas materias. Llevemos allá lo que aquí aprendemos. Entonces yo le diría eso, escribir de cosas positivas para con nuestro país y combinar a los jóvenes para que cuando regresen abonen a ese México que queremos. Yes. Hola, ¿qué tal? Doctor Narváez, mucho gusto. Soy estudiante de doctorado en ingeniería mecánica aquí en Berkeley. Y ¿de dónde es? De DF. Ok, soy del DF. Pero yo, el principal problema que tengo con el país en general es la continuidad, y sobre todo la continuidad académica. Yo he estado alarmado cuando me mandan encuestas del CONACYT, preguntando, el CONACYT es la agencia que me está apoyando para hacer mis estudios. Te preguntan, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que regreses? ¿No? Entonces es crítico, porque cuando decías, ¿no?, que mucha gente de Corea, mucha gente de China se forma aquí en los Estados Unidos, ya hay una, ellos regresan a su país y ya tienen trabajo, ¿no? O sea, existe una visión a largo plazo. Y hoy en día yo siento que eso es lo que le falta con así. Y bueno, quisiera saber si Querétaro está como, tiene alguna otra iniciativa, como, dice que van a apoyar, ¿no?, la formación de capital humano en el exterior, pero están garantizando que ese capital humano tenga condiciones atractivas para regresar a Querétaro y retribuir. Yo creo que la garantía son los jóvenes mismos. Independientemente que el gobierno tenga programas, que sí los hay, programas de empleo, el hecho de que tú estés aquí, o jóvenes mexicanos estén en universidades de los Estados Unidos, me parece que es la principal garantía de que serán bien recibidos en muchas empresas que hoy están invirtiendo, que están contratando gente capaz. Digo, nada más por citar el tema de los ingenieros, pero hoy la principal demanda en México son ingenieros. O sea, México produce más ingenieros que Estados Unidos. Estados Unidos produce casi 100,000, México produce 120,000. Y todos se ingresan inmediatamente al mercado laboral, porque están llegando a México empresas que no solamente manufacturan, sino también que diseñan, que innovan, que crean. Lo veo, lo que sucede en Querétaro. Y déjenme darles un dato que es bien interesante, porque habla de dos temas importantes para mí. En Querétaro producimos 3,000 ingenieros por año. Contratamos 6,000 ingenieros por año. 3,000 vienen de Irapuato, de Hidalgo, de muchos lugares del país. 6,000. México produce 120,000. Es decir, Querétaro con el 1.6% de la población contrata al 5% de los ingenieros de México. Un dato importantísimo, porque nos habla de clase media, nos habla de empleo, pero también nos habla de que están contratando ingenieros para desarrollar tecnologías, para innovar, en fin, para hacer muchas cosas que probablemente no hacíamos en los últimos años. Tenemos empresas como General Electric, que tienen casi 2,000 jóvenes diseñando turbinas, tenemos avionics, tableros de control. Tenemos empresas como Siemens, que también tienen un departamento de tecnología, desarrollo y tecnología, como Bombardier, como, en fin, muchas que ya desde hace varios años a la fecha toman en consideración a nuestros jóvenes para innovar y para diseñar. Entonces, el camino, ese camino, el camino de los ingenieros,
en México de los jóvenes que van al extranjero, me parece a mí que por sí mismo está asegurado. Ahora, debemos en el ámbito local tener departamentos de que vinculen más la academia con el trabajo, la vinculación que debe existir entre ambas partes para que las entidades estén produciendo lo que las industrias están requiriendo o para que lo que el mercado está requiriendo. Vuelvo a Querétaro. En el caso de Querétaro, no tenemos tanto ese problema porque sabemos perfectamente bien que lo que más están demandando, independientemente de lo que cada quien quiere estudiar, que es su derecho y responsabilidad, hoy están demandando ingenieros. La Universidad Aeronáutica, acabamos de construir un concepto también bien novedoso que es la Universidad Automotriz, el CONALEP Aeronáutico, por ejemplo, queremos que las carreras técnicas tengan una vinculación final precisa. El CONALEP Aeronáutico no solamente repara cuestiones eléctricas, el CONALEP Aeronáutico te enseña a armar una turbina, reparar una turbina, es decir, cuestiones mucho más especializadas. Yo les garantizo, jóvenes, que evidentemente la diferencia económica entre los Estados Unidos y México es grande, nada más midiéndolo por per cápita, por ingreso, pero las empresas que están llegando a México, particularmente las empresas transnacionales y muchas también nacionales, le pagan bien a los jóvenes, particularmente los jóvenes que tienen grandes especializaciones como seguramente la que tú estás haciendo. Ese es mi visión. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago, estudio aquí en el Departamento de Sociología, soy queretano. Yo me estudié en el Kennedy, al lado de su casa. Y hablaste un poco, bueno, mucho acerca sobre las apariencias, bueno, sobre el prestigio y cómo mantener el prestigio. Y estoy totalmente de acuerdo que hay cosas muy, muy, muy buenas sobre Querétaro. Me encanta. Regreso seguido y pienso regresar. Pero en parte me interesa saber qué es lo que no nos estás, lo que no se dice, ¿no? O sea, cuáles son los problemas o los retos con los que tú te has enfrentado como gobernador. ¿Cómo los has enfrentado y cuáles son los problemas con los que te continúas a enfrentar? En particular me interesa saber un poco más acerca de la relación entre el sistema político estatal y el federal y cuáles son los proyectos que se están llevando a cabo y vienen con intereses federales y cómo más o menos se maneja la interacción entre el gobierno estatal y el federal y cómo eso proyecta una definición de desarrollo que tal vez no está de acuerdo con tu enfoque hacia las familias y la como mismatch entre los intereses económicos y los intereses sociales. Ok. A ver, la verdad, Santiago, es que para mí ese no ha sido un problema. Entre la visión federal y la visión estatal nunca ha habido, digamos, una visión encontrada. Me tocó 3 años con el presidente Calderón, llevo 2 años con el presidente Peña. Los temas son los temas de interés de la federación con respecto a Querétaro son los temas locales, o sea, los temas que nosotros ponemos en la mesa. ¿Qué temas son? Por ejemplo, el desarrollo de todas las regiones, no solamente la zona metropolitana, para mí ha sido una prioridad. Estamos construyendo una ampliación de la carretera a la sierra, estamos invirtiendo muchísimo en los municipios en los que tradicionalmente o históricamente no había habido una inversión importante y la federación nos está acompañando. Estamos invirtiendo bastante en educación. Yo le platicaba a los empresarios, a quienes agradezco mucho que nos acompañen, desde Querétaro, nos acompañaron a ver algunas empresas, por supuesto aquí a la universidad. Yo les comentaba que uno de los grandes retos en la educación, me parece a mí que el principal, porque de la educación se desprenden muchísimas cosas, incluyendo temas que tienen que ver con la paz o bien con la violencia. Y yo les comentaba que nosotros tenemos una cobertura, nada más por citarte este ejemplo, una cobertura en educación superior del 33%.
O sea, 33 de cada 100 que quieren estudiar, pueden estudiar. Los demás, no hay infraestructura, o no hay recursos económicos, o no hay otro tipo de cosas. Pasamos de 28 a 33, es decir, crecimos bastante, pero tampoco nos sentimos muy orgullosos de tener un 33 contra un 92% que tiene Estados Unidos de cobertura. O sea, 92 de cada 100 pueden ir a educación superior. Y contra ellos pretendemos competir. No es posible. Tenemos que elevar eso para lograr una competencia plena. En ese sentido, tenemos una gran colaboración por parte de la Federación. Universidades a distancia, universidades físicas como la Tecnológica y la Politécnica, en fin, ese es uno de los grandes compromisos que tenemos. ¿Cuáles son los retos que tenemos de manera cotidiana? La seguridad. Sin duda alguna, ese es con lo que te vas a dormir y con lo que te despiertas, la seguridad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que somos un estado seguro, no estamos exentos de que pasen cosas. Pues estamos en la mitad de México. Tenemos la carretera más transitada que cruza el estado. La más transitada del país cruza el estado, la carretera 57. Las formas de llegar a Querétaro, camión, avión, vehículo, camión pasajeros, en fin, está súper comunicado. Entonces, es muy difícil, es muy fácil llegar. Y estamos siempre sujetos a retos, pues, también por nuestra colindancia. O sea, colindamos con San Luis Potosí, con el Estado de Hidalgo, con el Estado de México, con el Estado de Michoacán y con el Estado de Guanajuato. Entonces tenemos una colindancia enorme, lo cual implica un reto formidable. Y en algunos de los estados han habido episodios muy, muy complicados de inseguridad. Para Querétaro son temas súper complejos. Tenemos 40 puestos de revisión permanentes. El Ejército y la Policía de Querétaro con los municipios, 40. Para tratar de blindar nuestras fronteras y vivir con mayor seguridad. Ese es el reto permanente. ¿Qué otro reto tenemos? Tuvo que ver con la pregunta del compañero, que pasa por la planeación y el crecimiento tan impresionante que es esta pena. Entre otras cosas, me parece que son de los más importantes. Very sadly, we are out of time. I feel this is a conversation that is just beginning. We look forward to continuing the discussion with Governor Quesada on future visits and in other ways. Before we conclude, I just wanted to recognize someone who is with us today. Who has played a very important role in the United States space program, who was an astronaut, among other things, Jose Hernandez. And I want to thank Governor Quesada for being with us in Berkeley, and we look forward to continuing the discussion. Thank you very much. Thank you.